Texas. Howdy. Muy bien. Me llamo Laura y yo soy de Texas, de los Estados Unidos. Y hola. Buenos días, ¿no? Me llamo Logan y yo soy del bonito estado de Wisconsin. Hola, buenos días. Soy Josué Gabriel Alcalá. Yo soy de Los Ángeles, California y de los Estados Unidos. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Emily y soy de Iowa. En los Estados Unidos. Y estoy muy feliz para... Hola, buenos días, me llamo Daniel, soy de San Diego, California, en los Estados Unidos, y qué pena, no puedo hablar muchísimo hoy porque tengo mucho sueño, pero estoy súper animado para estar acá con ustedes, así, buenos días. Buenos días, me llamo Kelly. Soy de Estados Unidos, en Minnesota. Muy frío, cerca de Canadá. Mucho gusto. Hola, me llamo Shana, y soy de Inglaterra, y es un placer estar aquí. Buenos días, me llamo Luisa, soy de Escocia y muchísimas gracias por la bienvenida tan bonita para nuestros voluntarios. Un fuerte aplauso para todos. Pues trabajamos con partners como Grace Bank, que hicieron los primeros después, los voluntarios pasados en Europa, también entrevistaron a muchos de ellos para ver cómo iban a trabajar en una cultura muy diferente, un ambiente muy diferente. ¿Qué nos van a hacer exactamente? Entonces, ellos van a estar dando clases a varias teachers y los aprendices aquí en la escena para fortalecer el inglés, pero también para que aprenden de ¿Cuánto tiempo va a tener de duración este proceso? Entonces, la mayoría de voluntarios estarán aquí hasta medio de diciembre. Sí, ¿cómo lo necesitarían? Sí, todos los voluntarios. Algunos, pues, en todo el programa, algunos son recientes graduados, hay otros que llevan años enseñando y teniendo una experiencia diferente. ¿Cuál será el nivel de la preparación? Entonces, pues depende del nivel de los estudiantes. Entonces, la idea es que los estudiantes salgan de los centros de ICS en un nivel de B2. Entonces, eso es el nivel que estamos apoyando para llegar a ese nivel. ¿Hay voluntarios de Colombia hacia otra parte del mundo? No, pero tengo tantos voluntarios de Colombia que van a trabajar en varios departamentos de Colombia. De Colombia para Colombia. Abierto, pero últimamente muy abierto para poder apreciar a todos los diferentes de las personas, de paciencia para poder enseñar. Pero sí, sobre todo, estar abierta a una buena experiencia. Sabemos que ustedes no tendrán ingresos. ¿Quiénes los respaldan a ustedes económicamente durante todo este tiempo? Pues los voluntarios tienen un stipend, entonces, para vivir. Pero la mayoría es para apoyar a un país que aún no tiene, tal vez, los recursos que tiene.
desarrollo de este país. ¿Qué visión tienen ustedes todos los, ¿cómo se dice? Los que llegaron, los voluntarios de Colombia. Perdón, ¿qué visión tienen los voluntarios que acabaron de llegar a Santa Marta de Colombia? Sí, ¿qué visión? ¿Cómo ven Colombia? Pues es que llevan muy poco tiempo aquí y la mayoría del tiempo que llevan estaban encerrados en un hotel en Zipaquirá. Pero de lo que he visto, de lo que me han dicho, es muy bonito, la gente es muy amable. La gente que quiere ir a quiere apoyar, como están ahí para apoyar a ellos, ellos quieren apoyar a nuestros voluntarios. Los veo muy contentos de estar en la vida. ¿Cuántos voluntarios han estado en Santa Marta anteriormente? En Santa Marta son 8. ¿Pero antes? Antes no, pues, habían unos el año pasado, pero nosotros se la vamos a parar. Ahora estamos, solo estábamos 2 meses, entonces ahora estamos empezando.